Hola, hola, ¿qué tal? Familia Habla Deportes, un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos a este Habla Go Live para acompañarnos en el juego de España versus la selección Colombia en el estadio del Wesam. La invitación siempre es para que compartan, para que se suscriban y para que activen la campanita, las notificaciones, no se pierden de los contenidos. Hoy vamos a tener esta transmisión un poco más tranquila porque vamos a estar viendo el partido, acompañándonos, estando aquí juntos y luego vamos a empalmar. Con el juego del Junior de Barranquilla. Saludar a todas las personas que vienen entrando con nosotros, a que compartan, a que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones. No se pierden de los contenidos de Habla Deportes. Qué lindo ver a Lucho Díaz, capitán de la Selección Colombia. ¿eh? Me encanta ver a Lucho Díaz, capitán de la Selección Colombia. Y Sorprende también un poco la alineación por parte de Néstor Lorenzo. Sí. ¿Por qué? Dejo a James Rodríguez en el banco. Saludar a todos los que vienen ingresando a esta hora, con Camilo Vargas, con Daniel Muñoz, pareja de centrales, Carlos Cuesta, John Lucumí, Joan Mojica, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, John Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz y Mateo Casierra. Y Mateo Casierra. Bien, sorprende la presencia de Carrascal, sorprende la presencia de Mateo Casierra también en la alineación del combinado colombiano, esto también puede mandar un mensaje del de nivel físico, eh, el tipo de jugador que quieren, el biotipo especial para el fútbol europeo, donde claramente también tiene juego ofensivo, juego aéreo, juego por las bandas, España que está formando con el barquero Raya del Arsenal, eh, con Pedro Porro, Vivian Laporte, Grimaldo. Subendí, Miquel Merino, Sarabia, Gerard Moreno, Oriol Zabal y José Lu con el 12. Ese es el equipo de español. De el, el técnico La Fuente, mientras estamos viendo los colombianos también entrar acá en la transmisión. Un uniforme amarillo de España. Amarillo. Lucho Díaz, capitán de la selección Uniforme, no me ha saludado nadie todavía. Aquí entra todo el mundo y nadie ha saludado. Lucho Díaz, capitán, ¿eh? El árbitro Michael Oliver de Inglaterra, que fue bastante polémico el otro día en el fútbol inglés, que no le dio eh, el penal al City, fue. Mientras que Colombia con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Concuesta, Lucumí Mojica, Castaño Lerma, Arias, Carrascal y Lucho Díaz. Y. De delantero Mateo Casierra. Bien, en el Banco Queda Ospina, Montero, Arias, Ríos, Córdoba, James Rodríguez, Cabal, Gómez, Mosquera, Borré Quintero, Asprilla, Fuentes, Portilla y Puerta. Bienvenidos todos. Sí, señores. Vamos a ver por qué no estamos por este lado acá también. Voy a tratar de conectar el Facebook. A ver. El Facebook de Habla Deportes también lo estamos aquí conectando. Ya. Tuvimos aquí ya eh, cambio de TV, ya no me van a agarrar con el delay, ya tenemos aquí televisión satelital, eso es importante. Bienvenidos todos, no se ha reportado nadie, a casi 30 personas y no ha saludado el primero. El primero no ha saludado. Ahí de pronto hay. Eh, viendo en el reflejo un poco, ¿no? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Comienza el partido en el estadio del Wesham, donde Colombia está jugando frente a España. Partido preparación para lo que viene ahora en esta Copa América. Un fuerte abrazo a todos. Larcho Films, Kibo Viejo, Iván Genes. Aquí vamos a acompañarnos todos. ¿Qué? El uniforme senero está bien bacano, está más bacano que el, que el amarillo. ¿Sabes por dónde transmiten el partido? No sé, yo me imagino que por YouTube también, ¿no? El del Gol Caracol. Su uniforme está bastante pro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos. Me imagino que en el YouTube del Gol Caracol, ya ves. Mire, mira la presión de Casierra. Hoy estaba hablando con los pelados acerca de lo que le está pidiendo eh, Néstor Lorenzo a los delanteros. Mira Casierra cómo va presionando ahí adelante. Eh, eso es lo que estaba queriendo el técnico. Ahora, si Miguel Ángel Borja te corre esa banda así, ahí fue cuando entró como el cuestionamiento, ¿verdad? Qué uniforme, ¿ah? ¿eh? Tremendo uniforme. Está bien bacano. El uniforme está genial. Saludos a todos, ¿ah? ¿eh? Bienvenidos. Bienvenidos. Ese uniforme negro está bien bacano, parece, está muy pro. Bueno, se viene España. Bien, Lucumín. Mira, ahí hay un link, ahí se lo están mandando. Remate, bien por Camilo Vargas. Yo pensé que Camilo de pronto hoy podía peligrar en la titular. Están haciendo un ruido hoy con... Con David Ospina, que dije, mejor dicho, que lo van a meter, ¿qué? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Saludos. Estábamos esperando a fuentes de titular hoy, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, va con los que están en Europa. Uy. Por ahora España con el balón. Ojalá le den minutos a Fuentes. Yo creo que le pueden dar, pero, pero seguramente le van a dar las titulares en el partido contra Rumania. Y qué buen uniforme ese de Colombia. Tremenda uniforme, Mario. Está mejor que el amarillo. Mario D'Amato, buena. Fuerte abrazo, brother. Historial entre Colombia y España. En el Campín 1-1, en el Bernabéu 1-0 ganó España, ¿se acuerdan con el Bolillo? Y después en el 2017, 2-2 en Murcia. Hoy gana Junior, sí, esperemos que gane Junior para que siga ahí el tema, ¿no? Se fue Didia. Bien, 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 bien Muñoz. Bien Muñoz, como cortó. Ojo oh, con el que estaba ahí por el costado izquierdo, ya comenzando a hacer movimientos. Se ve cuando no está James en la cancha. Bueno. Grimaldo, bien. Trató de despejar ahí Carrascal, no pudo llegarle a Lucho Díaz. Ahora todos estamos viendo a España estar ahí. Sí, avanzando. Total. El de la voluntad ahora es España. Parece que, que, que la apuesta de, de Lorenzo hoy de tener jugadores con contextura un poco más alta, eh, más grueso, para poder estar eh, despejando cualquier centro. Miren, miren, miren ahí cómo se están acomodando en el córner. Vieron que Colombia le metió un poco de talla hoy al partido. Sí, Los Bajitos, Borré, James, se quedaron. Como que los que más en Europa están. No logra despejar bien Carrascal. No, por ahora solo España ha tenido el balón. Por ahora. Por ahora nada más España ha tenido el balón. Pegado desde temprano. Bueno, dale, bienvenidos todos. Aquí mientras nos acompañamos. Fuerte abrazo, Javier. Portilla ni siquiera en la banca. Mándame la comelona, más bien ustedes. Manden sus aportes, es más. Aquí les dejo una vez el código QR. A ver, instalar después. Colombia está 4-2-3-1, España está 4-3-3. Entonces ahí tratando de de poder frenar lo que pueda hacer de pronto Castaño y Lerma. Por ahora lo que trata de hacer Casierra es perseguir a los defensores de España para meterles presión. Uno, uno trata de, de, de ver si está el, el canal en, en alta definición y cero parece en alta definición, Mari. <laughs> o sea... Hay que ganar esta España, yo creo. Uh, casi, ¿ah? ¿eh? España es otro nivel. Por lo menos como desde las bases, ¿no, Wilber? Sí, como que el. Desde las bases del fundamento. No estoy diciendo que Colombia no las tengo. o oh, Colombia está persiguiéndole el balón a España, pero no ha podido. Hacen lo que quieran, como que comienzan a circular el balón sin problema. La posesión, están tratando de salir, el arquero ni siquiera se inmuta, si está sale sale jugando. O sea, el ritmo lo está teniendo España, pero totalmente. A ese ritmo, mm, sí. Me voy de largo hasta las 8. Pues frenamos y luego arrancamos el de la selección, el del Junior. Ya puse televisión acá, pero ya, ya no hay que verlo desde aquí. Siguen los partidos los viernes, ¿ah? ¿eh? Estamos corriendo mucho detrás del balón, ¿no? Eh, viejo Andrés, sí. Están tocando el balón como quiere España. Sí, señor. Sí, señor. Allá afuera están grabando con Luister La Voz. Ah, con es Luister La Voz. O conocenlo? Bueno, esos uniformes de Colombia, ¿para qué está firme? Mucho mejor que el amarillo. Me estoy durmiendo en este partido, en el de Colombia o en el de acá. Tiene jet lag. Nada de circulación. Es increíble la diferencia cuando la selección tiene a James y otro y cuando no la tienen. Yo no sé si él quería una selección europea. Ah, maneja altos, deporte. Pero hasta ahora... 15 minutos de España estar tocando el balón. O sea, se defiende bien Colombia. El Casierra, nuestro amigo de Rusia, todavía peleándose con los defensas. Organizadita España. A ver, ¿cómo logran romper algo la defensa? No me era para que hubiese metido hoy a Fuentes, no. Hoy era para pegar un palazo con Fuentes por izquierda, con los propios. No sé. Pero bueno, también tienen todo el derecho de respetar el proceso. Aburrido el partido. Aburrido el partido. Yo ustedes hago como tres veces. Ustedes ni siquiera se las han pillado. Por ya sabe, al, al córner. O sea, España, poco en pocones. Luis Ángel ya no está más con nosotros. ¡Uh! Vivianca. Clarísima. Eh, Foco, mi pregunta. Eh, si Colombia llega al Mundial con la formación toda la eliminatoria del Mundial, otra. Porque esto es el señor Lorenzo, deja ver. Porque no estamos viendo el equipo titular, me dice Andrés. Ok. La selección española parece una de Sudamérica y la de Colombia estilo europea. Eh, buen punto también, Welber. No, yo creo que él... Que está utilizando a alguien, a, a un equipo para, para enfrentar europeos. Eso es lo que yo creo. Porque ha apostado como en, en la talla. Eso sí, Casierra peleándose con los centrales. Creen que se quedaron sin mera fuentes, pero pronto lo voy poner a jugar hoy. El planteamiento bien, pero Carrascal es el creativo, no a ni uno. Sí, no recibe nada, no. Vamos a ver. Primer avance de Colombia. ¿eh? Pero no ha rematado la primera vez al arco. ¡Oh! Primer remate. Buena opción, ¿ah? ¿eh? Muy buena jugada preparada. Bien. Bien. Carrascal con Arias. Bien, bien, bien. Carrascal con Arias y luego con Casierra. ¿Me gustó esa jugada? Me gustó. El Lorenzo con su mismo saco y la misma camisa de cabalero, ¿ah? ¿eh? Qué vaina tan impresionante, man? ¿ah? Eso sí me ha dado risa, ¿ah? Bueno, jugaba preparada, me gustó, me gustó, eso me pareció interesante. Uh, ahí bloquearon a Camilo, ojo, Cami. ¿Se parece a qué? A tal cual. ¿Quién se parece a tal cual, Rob? Se... Me quiero acordar del muñequito de tal cual. Tal cual. Yo por ahí lo tenía en sticker. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tal cual. Vamos a estar acá. Ah, Lorenzo. Dale, echen cuentos, pregunten. Vamos a hablar aquí mientras estamos viendo el partido para que no sea tan aburrido. Dale, suelten todas las preguntas que quieran. Y las hacemos. Parece que ya hoy van a anunciar el, el aplazamiento del partido del junior. Yo les dije, hoy puede quedar listo eso, ¿ah? Hoy puede quedar listo eso que van a aplazar el partido del junior. Cortando el herma ahí como tiene que hacer. ¿Por qué qué, Alfredo? No entendí. ¿Por qué? Ah, el partido viernes santo nefasto brother yo no voy a estar aquí ¿por qué el posible aplazamiento del Junior? pero no, no, no el de, no el, de el del viernes santo, van a aplazar el partido de América que está en el miércoles el mismo, juego, el mismo día contra Botafogo eso es lo que va a pasar lo van a pasar para el domingo sí ¿De dónde es el árbitro? Oliver, el inglés, el del partido de, de Liverpool City, bro. Oliver, el árbitro Oliver. Y no aprendió mi foto. Perdón, perdón. Flojengue el partido. Está flojengue. Sí, lo van a aplazar. Ustedes saben que Junior tiene a Héctor Fabio Báez. Se lo he dicho 200 veces. Que ustedes le tengan cola y le den palos, otra vaina. se man es el mejor que hay en el, en el mercado. Ah, ¿cómo pues luces estas, hermano. A ver, a ver, a ver, ojo. Se desconecta. Se ve muy tranca, hay que meter la calidad, hombre. A James ajá me con lucho lucho con estos manes no pasa nada es más si si lucho tuviese a fuentes ay padre la cosa hubiese sido de pronto distinta Está corriendo solo ese man, marico. Un poquito más de luces aquí, pa. Dale flow a esta vaina. tiene un poquito de flow, sir. Un poquito más de luz hacia abajo, pa. ¡Ah! ¿Te parece? 28 minutos, marica, y nada. Tac, acá no, ¿ah? ¿eh? Ahí queda firme. Hay que firme el foquito. El está como enganchado ya. Claro. Ojalá el segundo tiempo no vaya a estar así. No joda total, porque si empalmamos después con el partido de Patriotas, joda. Se puede venir un huesazo. Lo que pasa es que España comienza a tocarte el balón y parece que Colombia se. se embobara. Sale la vaina. No está ni Yamal, ni Rodrigo, lesionado Gaby, Pedri. Ahí sí te pegan eh, un poquito más de nivel, broki. Sí, está. Este es el equipo tibio de España. El equipo tibio. Falta de Sarabia sobre Mojica. No sé si lo pueden ver ahí de pronto en el reflejo en la camiseta de rentería. Ahí de rapidez. Espero <laughs> que no nos jodan por eso. Pero miren la camiseta de rentería y se puede ver un poquito ahí la vaina. Espero que no me regañen por esa vaina. Chasierra gana arriba. Con el Junior voy a hacer lo mismo siempre. Yo, es que yo todos los partidos del Junior estoy aquí, viejo Rob. Siempre nos acompañamos aquí en las reacciones. Lo que pasa es que, bueno, estoy viendo Caracol, Andrés. Sí, claro. ¿Por qué que otro canal lo pasa? RCN, ¿verdad? Tiene mejor imagen RCN, ¿eh? Ah, porque la de Caracol, la de Caracol en HD no está tan bacana, man. Ah, con lo de la camiseta de rentería. Sí, o sea, el partido, el partido se va a ver ahí. Se ve mejor RCN. Juan, ah, bro, de una, vamos para allá. No joda culo de diferencia. No, no es la misma señal. No, se ve mejor RCN. Se ve mejor. No así como que cambió un montón, pero se ve mejor. ¿Qué pasó con Luis Ángel? Ya no trabaja conmigo. Nada. Muchas gracias a Luis Ángel por todo. Ya no trabaja con nosotros. Ahora está Brainer, está Sergio. Cuando se puede, está Holman. Pero ya no está. Y pues, como les dije, yo no sé si ustedes vieron la publicación de, de Paolo Arena, que es... Básicamente mi hater número uno se fue Lucho. Se fue Lucho. Se fue Lucho. Dale, dale, céntrala. Nada, no pasó nada. RCN se ve mejor. Sí, se ve mejor. Eh, en la universidad se quieren apoderar de, de la emisora y y le dieron un papayazo. Habían dos manes ahí y le avisaron a Paolo que hubo con un rafe, Una discusión normal, como mejor dicho, pasa en todas partes. Mejor dicho, y eso sacó de todo. Yo por eso saqué mi tweet antes. Pero como les he dicho. No hay una sola denuncia legal en contra. Si hubiese pasado que uno no pagara o que pagara tardío, que algo, una sola demanda o algo tuviese en el Ministerio de Trabajo. Y eso fue lo que pasó. Yo me fui para RCN, se ve mejor, men. Entonces ahí quedó. Y no quedó de la mejor manera. Todo bien. Y listo. El show debe continuar. Tiraron con toda. Sí, obvio, pero imagínate quién lo dice. Esa es la vaina. Que... Quien lo dijo también exagera mucho la vaina, pero, pero si me preguntas a mí, a mí yo sí me sentí full traicionado porque no tenían por qué avisarle a ese man que hubo un, una discusión. Pero bueno, cada uno busca lo que quiere o lo que necesita en la vida. Pero yo estoy acostumbrado a eso. Ah, yo no voy para adelante. No, no es que pide peleando con todo el mundo, sino que le gusta investigar full los chismes de la gente en los medios de comunicación. Entonces, no sé si eso es como si le generara, no sé, plata, lo que sea. Yo cuando hablé con él, le dije como que, pero a ti te gusta esto, esto es como un fetiche, te arrecha, te pone bacano, porque esto es mucha vaina bacana que tú tienes, cada vez estás preguntando, dime, dime, dime. Así se lo pregunté. Te lo juro, te lo juro. Dije, como que esta vaina te parece chévere, te da hambre, te da de comer. No sé, de pronto tú llegas a la casa, es un fetiche. Así le pregunté. Porque digo, como que te demoras tanto gastándole al día. No oh, joda, yo lo único que hago en el día es trabajar para mis hijas y para mi esposa, man. Pero bueno. Eh. De pronto él dice lo que muchos no se atreven. No sé, que quería entender. Pero bueno, no pasa nada. Nueve años y coleando acá. Sí, la mala onda y todo. Se conectaron las peores cosas. Se conectaron como una discusión con alguien. Se conectó un man que sapió que hubo una discusión. Lo exageró y pues cualquier persona que me tenía cola aprovechó para tirarme un poquito, pero joda, oh, brother, cómo está el planeta, cómo está el mundo. ¿Tú crees que si hay gente que tiene para demandar legalmente y por qué no lo hacen? Porque el resto puede, puede pasar de una puteada a una discusión que está en todos los lugares. Pero bueno, ya fue. Ya cambiamos. La verdad, que estamos aquí en modo elevar el argumento. Los, los trapos se lavan, sí señor. Los trapos se lavan en casa. Es como que yo puse un ejemplo. O sea, dije como que no, joda, mi el día que a mí me llamen si me preguntan, como que, hey, eh, y yo estoy en un lugar de trabajo, dependiente, y, y yo veo que alguien ahí, no sé, es cachón o lo que sea, y me llama a alguien X y me dice, hey, ese man es cachón, yo no tengo por qué decirle, hey, sí, sabes que ese man es cachón. Ese man es cachón porque. No protege lo que está ahí. Bueno, llamaron así la nada y uh, se discutieron. Sí, sí, se discutieron. ¿Para qué tienes que decir eso? Bueno, porque claramente quieren estar con la emisora. Y así, y así fue, Marica. Y dejar la puerta abierta a todos. No va, no, brother. Pero bueno, hay que confiar en todo el mundo. O sea, como que a mí, a mí me llama alguien y yo estoy con. me preguntan algo de, mi, de mis trabajadores, de mis amigos. La primera persona, y así haya pelea, trompada, y me llaman, hey, hubo pelea y trompada. Yo me quedo callado. Shh, me quedo callado. Pero o sea, llama a cualquiera y comienzan a mentir las cosas que pasan. No, eso es una violación de la lealtad, del grupo de trabajo, todo. Pero como digo, cada uno quiere sus vainas. No han sido días fáciles. No ha sido Dios fácil en la, en la universidad, en el andar, todo, porque el ambiente es todo político, Mario. Pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, que, que habla por sí solo. Entonces, como no pueden atacar el trabajo, que es bueno, atacan la persona y listo. Ahí está Sergio, está Guadí, ellos vieron exactamente lo que pasó. Sin problema, y que no, que no. Que tú le pagas poquito ahí, hey, brother. Me han trabajado dos horas al día, o sea, dos horas al día, y le pagaba lo que le paga una persona freelance. Normal, dos horas al día del programa, 800 mil pesos, transportes, todo. Sergio gana el doble del mínimo. Guadí le va súper bien también, pero tra no trabajan full time con nosotros. Entonces se pusieron a inventar un poco de vainas que no está bien. ¿Cuánto le pagarán a él en Camerino? ¿Cuánto le paga él a él a, lo, a, lo, a los pelados que lleva allá a trabajar con ellos? Aquí 10 mil personas me han llegado ahí, yo te trabajo gratis, que yo no contrato gratis a nadie, pelados del autónomo, ahí te trabajo gratis para ver qué. Nada, brother, yo aquí el que trabaja le pago. Y así fue. El show tiene que continuar. Ey, tú no sabes la cantidad de estudiantes de la universidad que me han dicho, hey, yo trabajo gratis, no, 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 nada, para estar quejándose, no El man se ganaba como la mitad haciendo partidos y todo, yo no sé, me, me, a mí sí me, me, me dolió ese cuento de lo del sueldo y esa vaina, imagínate. Listo, ya rompió el hielo el viejo Anthony. Muchas gracias, viejo Anthony. Todo pasa, brother. Todo pasa y todo pasa para bien. Todo pasa para bien. Todo el mundo, cada vez que se va, siempre eran piezas importantes. Luífer, Holman, Migue. Oh, Migue también se fue y... Se fue para allá, para donde, para, para donde José Hugo, porque bueno, ellos estaban allá primero. Pero y todo bien, ni con Miguel, ni con Holman, o sea, todo bien. Base es que aprovechó este man para darme que está con el garrote. Yo no sé si le gusto, yo no sé si... Ah, tengo ni idea. O sea, loco. Uno a veces no entiende, pero, pero, pero a veces como que Dios le da unas cosas a las personas y no lo aprovechan, y en vez de aprovechar las oportunidades de la vida que les dan, terminan siendo más tóxicos. Y eso que la, te da una oportunidad para vivir. Y terminan peores. No sé. Ya vale huevo esa vaina. No, nadie, 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 nadie lo es. En ningún lugar yo debe continuar, ya es una semana sin estar y ya andamos normal, como debe ser. Con serio no he tenido mi primera discusión, discusión de, de nada, no nos hemos ni puteado ni nada, normal, cualquier cosita, pero para adelante. El que trabaja bien, no hay que estar diciéndole nada. Partido va 0-0. Cero, cero. Uy, centro Arzábal. Uy, arquero, arquero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, arquero? Ojo, 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 ojo. Chivo Yoga, ¿cómo estás, mi brother? ¿Todo bien? Esta España, poco, tío, ¿ah? ¿eh? Poco, tío. Muy mal. O sea, si esto, es un si esto fuese un partido de mundial, fuera un partido aburrido hasta ahora. fueron un partido aburrido hasta ahora. Lukumi es como una nueva versión de Jerry Mina corriendo y todo. ¿eh? Y, y te lo juro, por un momento dije, ey, voy a irme de la emisora. Porque dije, no, ya, ahí, hey, sino que... Voy a irme de la emisora, pero yo por qué le voy a dar el gusto a gente que está haciendo cosas malas para sacarnos si nosotros tenemos una tremenda audiencia que nos apoya un montón, que cada vez que abrimos audio, mejor dicho, se pega a todo el mundo, yo por qué voy a darle gusto a ellos. En la emisora estoy hasta que me digan vete, pero yo no voy a tomar la decisión de irme porque, porque ahí está la emisora que le hemos dado mucho para que prendan radios. Les ha gustado, la, pero nada más está Brainer, el que llegó fue Brainer, el otro ya llegó Holman, pero Holman ya estaba. Y Wadiz ya estaba también. No, lo de serio hoy con lo de Brasil, pero son discusiones que yo nunca llevo nada de lo que voy a hablar, quiero que sepan, yo llego con lo que ya voy a... Desde las 6 de la mañana estoy organizando de lo que se va a hablar en el programa. Yo no soy de esos que llega y comienza a hablar ahí de la nada y se acaba, ¿no? Para nada, ustedes saben que aquí hay preparación total. ¿Les ha gustado cómo va esta semana? Te mandan, brother. John, ¿patea el arco? Creo que el primer ar, remate al arco, ¿eh? Creo que el primer remate al arco. Se acabó, profe. ¿Listo? El programa del martes estuvo 10-10. Muchas gracias, ingeniero. No, este partido poco Pocón, pocón. No, ya terminó el primer tiempo, pero de fútbol, pocón, pocón. da un fuerte abrazo. Ya en, ya en un ratico. ¿Ustedes quieren ver el segundo tiempo o quieres que nos encontremos para el partido del Junior? ¿Ah? A veces la, eh, los pelados se enredan. Eh, ¿Les ha gustado el programa? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Pero ¿Quieren que hagamos el segundo tiempo, verdad? O quieren que terminemos la transmisión y, y volvemos para el partido del Junior. Yo, 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 me, yo ustedes, ustedes conocen de la voluntad y, y, y yo, como que soy blanco o negro, y yo jamás voy a tener como una tonalidad gris. Todavía no se acomoda. Se parece diferente. Bueno, distintos. Con Junior o segundo tiempo también. Magifoto 72. No, eso todavía existe Magifoto, ¿eh? ¿Verdad? Tú lo estás viendo con unos narradores portugueses. Está bien, está bien. Pero Magifoto vuelve vuelve después vuelve después tranquilos hasta ahora poquito 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 volvemos con el segundo tiempo dale no se preocupen aquí vamos no puedo ni, tampoco así como que eh, forzar la voz para este partido porque luego viene el del Junior y vamos a estar hablando más pero sí y lo que dije ya lo puse en mi canal de en mi cuenta de Twitter ya como que ahí quedó. Y el que tenga algún problema, bueno, que vaya y ponga la denuncia. No sé si el CAI o el Ministerio del Trabajo, cuando tenga que poner una denuncia, Marita. Ah. Ahí se tomó Holman la foto para la visa americana. Ah, bueno, todavía existe entonces Magifoto. Ahora que vaya a Miami voy a hacer una integración. Lau ni, ap ni aparecía, siempre andaba, era con pena. Foco habla claro, ahora que vengo, voy a ir, voy llego el martes. Llego el martes y para Orlando después. Déjenme avisan y nos vemos. Claro que sí. Mucho lo no voy a hacer. Mucho lo no voy a hacer. Mucha familia, mucho cariño con la familia. ¿Cómo les ha parecido este partido? Yo la verdad, aburrido, plano. Creo que Lucho Díaz está solo, no está con James. Eh, hay muchas cosas que quiero hablar. Hay muchas cosas que quiero eh, manifestar de este equipo de selección que salió como en una versión europea. ¿eh? Una gente alta, tratando de contrarrestar el juego aéreo, mucho, mucho juego físico, con casierra, peleándose entre los centrales. Digo, no están los, jugo los jugones, no está James, no está Borre, no está. Eh, ahí comienza a circular más. Entonces yo veo a Lucho Díaz solo, lo veo solo. A Lucho Díaz lo veo súper solo, ahí recibiendo el balón, tratando de hacer eh, la individual, pero poco, poco. No ha hecho absolutamente nada eh, la selección, sino un par de remates, un tiro libre, que, que jugaron a dos toques, que fue Carrascal Arias y luego Casierra, pero poco, poco. Un partido para dormir la siesta, como dice Daniel González. De acuerdo, un partido para dormir la siesta. A ver, instalar ahora. Están ahí con el tema de la. Ha sido sí, un partido medio aburridor. No parece que está jugando con una selección como España y no parece que España está jugando con una selección como Colombia. Entonces Lucho está tratando de hacer la individual. Cuando hace la individual, eh, en este fútbol, Lucho viene cansado de Premier, Te digo, lo que es Lucho, McAllister, Darwin Núñez, todos ellos vienen con cargas altas. Y no tiene como el socio por el otro lado. Porque es mejor que Arias se vaya pegando a la banda de Lucho, que se vaya asociándose un poco más. Entonces yo los veo como cada uno tratando de hacer lo suyo. Cuando en teoría tendrían que estar juntos y conectados siempre. Música juega en España y está como siempre. Luis Díaz y 10 más, de dice Deiber dice Deiber yo prefiero meter a, a a Gaby Fuentes porque es el que más se conoce con Lucho Díaz en la cancha ¿eh? no hay otro no hay otro como Gaby Fuentes que se conecte con, con, con Lucho Díaz en la cancha Gaby Fuentes y James en verdad son esos tres que quiero ver en la cancha, juntos juntos hay que manejar las cargas con Lucho. Sí, yo, total. Total, hay que manejar las cargas. Saludo, viejo Miguel. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, mi llave. Hace falta James y Fuentes. Total. Total. El equipo está jugando re feo. Sí, señor. Sí, y, 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 y España no es que tenga mucho. No. España, pocón, pocón, ni siquiera están los jugones de España. ¿Qué uno dice? Gaby. Pedri. Pero bueno, están lesionados, no están. Pelados muy delicados también. Me llamó la atención lo delicados que son esos dos pelados. Como todos los jugadores hoy, se lesionan con cualquier cosa. Yo no sé si son los guayos esos que, que hay, que son muy, muy delgados, muy delicados. No sé qué pasa. Pero James tiene que entrar. Creo que perdimos 45 minutos sin James Rodríguez. Fácilmente. Saluda a la banda del foco. Ahí está el viejo Davis y a todos los que están por ahí siempre. Esa jugada de Lucho confirma que lo que te comenté otro día: a Lucho no hay con quien seguirle el ritmo en la selección. Sí, señor. Sí, señor. A ver, a ver, a ver. Sí, o meter a Quintero. Lo que pasa es que. Quintero es más bajito para los españoles. Pero bueno, ya. ya y ahí el que juega... Necesitamos un talentoso que se pueda juntar con Lucho. Lucho está solo. Aria está solo. Casierra está solo. Cada uno haciendo lo suyo. Vamos a poner esquivo porque estoy viendo el partido casi me... Me, voy a, me tocó poner el en vivo. Ah, este en vivo. No, yo, nosotros también. Yo he bostezado un par de veces y ustedes no se han dado cuenta. Sí. Qué vaina con la selección. Pues son partidos que hay que jugarlos contra España, sí. Parece que jugara con 12 y con 10, Colombia, dice Fernando Carrasquilla. El que veas en vivo está jodido. Oh, lo estás viendo tú, Quinfrán. Fuego Lorenzo recompone mejor los segundos tiempos. Eso es verdad, John. Sí, sí. Él lee bien los partidos cuando están redados. Los lee mejor que cuando no están redados. Entré solo para hablar. Habla. Lucho necesita un Salah. Bueno, cualquier equipo necesitaría un Salah también. Yo lo estoy viendo por RCN porque por RCN se, va, se ve mejor. Por RCN se ve mejor. Para el segundo tiempo entra Morata, Rodri y Carvajal. Y ahí sí ya la vaina cambia. Un organizador en el medio y meterle a James. Sí, señor. 11 jugadores viendo a España correr. Ese es el Willington, el amigo de Brainer? Creo que sí. Bienvenida a las 120 personas. Déjate tu like. 55 likes. Si ya te vas a ir ahorita, deja tu like, Brogi. Deja tu aporte también. Deja tu aporte. Juanfer que le filtra a Díaz. James que le filtra a Díaz. Y metería también a Fuentes por izquierda. Para mí, yo hago eso. Sí, señores. Se está bajando un software nuevo, el Direct TV este, que tenía rato que no lo conectaba. Ya pusimos televisor, todo el televisor que teníamos en la autónoma, mandaron a sacarlo. <laughs> tocó ponerlo acá una vez. Está dañado, me tocó arreglarlo, ahí le cambié un par de piezas y ya está ahí. Ya no vamos a tener delay aquí en los partidos, en los goles del Junior. Por lo menos los que lo ven aquí online... Aquí en DirecTV, ya que esté el de claro, ya va a tener 5 segundos más, pero ya por lo menos se recupera unos 20 segundos de delay. Sí, ya puse televisión acá. Listo, ya se actualizó eso. No veo que está haciendo Casierra que no hace Borja. También, Tony, ¿eh? especialmente con esa conversación hoy de con Sergio Vargas. El señor, mira. Como que ya. Estamos por terminar. Unos segundos más, por favor. Hermia Marón de Directivillo. ¿qué quiere, ¿Qué quiere? No, nada, no nada. Quiere otro servicio, no quiero nada. Estoy que, te, estoy que te cancelo ya. No me he podido ver el partido. Un resumen: no te has perdido absolutamente de nada. De nada. Eh, sí, Anthony, algunos, algunos, especialmente que le filtró eh, la discusión. A Pablo Arenas. Esos son los que más quieren, ¿ah? ¿eh? La verdad. Eso fue lo que pasó, brother. Porque cualquiera que tiene tres dedos de frente, que cuida un lugar de trabajo, que cuida un ambiente de trabajo, si ve una discusión, no vas a llamar al man que más me odia en la historia para contarle todo. Y eso fue lo que pasó, Marica. Hey, Félix, te lo juro, no te has perdido de nada. De nada, de nada. Poco, poco, ya ve. Porque no se conecta con nadie, Lucho. No se conecta con nadie, Arias. Está bien aburrido el partido. Por lo menos el primer tiempo, bodio de partido. A ver, ya parece que ya. Ya enganchó. En España todos corren en Colombia. Solo Lucho. Sí, señor. Monjica no sirve tampoco. Sí, señores. A ver, hay que prender esto. Se resetea todo. ¿Cómo irán a ser los que hacen el resumen del partido? No, oh, ya es un problema de ellos, nosotros no estamos aquí acompañando, bro. Es así. Pero poco, poco. Oriazábal sea, sábado en un centro por ahí, trató de llegar Gerard, por lo general llegaba el 3 de, de España. Eh, una jugada de tiro libre que va a Carrascal con Arias y luego trata de terminar Casierra, jugada preparada. Operatividad del receptor. hay oh, que apenas se va a demorar dos minutos reiniciando. Y eso que es de, de, de los decodificadores nuevos, hubiese puesto de este hermano, mejor dicho, todavía estaría... Todavía estaría buscando el, el listado. Sácame una duda, ¿alguna vez con los años del pibe en Colombia, esa selección jugó con clubes italianos? Claro. Eh, ¿Una vez jugó con Cremonese? si no estoy mal. Eh, una vez jugó Colombia con Fiorentina, Colombia contra Fiorentina y Batistuta no le pudo hacer gol tampoco. Hacía un frío en Florencia. Colombia jugó en Arabia Saudita una vez, una, una, una vez que se fueron de gira por todas partes. Pero sí, 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 sí. Esa selección jugó con Cremonese y, sin, y, y con la Fiorentina. Utilizo TDT en tiempo real. Bueno, yo ahora le digo que me lo instalen también. No se preocupe, brother. Pero para los partidos de Win y todo eso, no. Estamos emocionando un partido de ajedrez, dice Magi Foto. Señor. Tanto jugador europeo en la selección y juega como el fútbol colombiano aguantando, salgan a comerse al rival. No sé si al final jugaron con Cremonese. Pero sí me acuerdo que jugaron con Fiorentina de. de... De Batistuta. Listo, ya arranco. Uno, uno, tres, dos. Bueno, aquí nos quedamos ya para... Ya nos quedamos acá. Me espera un momentico, voy al baño y todo eso y vuelven otra vez. Nos quedamos aquí. Sí, una jugada ahí de mojica con... con Arias que también se mueve, pero... Pero. Pero Arias pegado al Lucho días le va mejor, por ejemplo. ¿Qué no creía, Juan Salcedo? Se me olvidó que te estaba diciendo. Ah, sí, 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 sí es verdad. Ah, lo de los partidos con los equipos italianos, sí, claro. No sé si jugaron con el Parma una vez también. Una vez Colombia, eh, sí, con el Parma una vez jugaron. Eh, en Bogotá, una vez con Serbia. Ahí se saluda Morata con James. Abrazo de James con Morata. Los colombianos, marido. Bacano. Hey, voy a ir al baño. Me espera un momentico, por favor. Aquí, familia querida, mientras, ajá, mientras comienza el partido y todo eso. Yo los voy a poner acá y un momentico. Richard Ríos, ¿entra por Lerma? Ah, también cambia arquero, España. ¿Ya, ya? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan? No, todavía no. ¿Por Castaño? Ok, muchas gracias. ¿Ya se escucha o no se escucha? O tienen delay. Ey, pero en verdad RCN se ve súper distinto. Se ve, se ve mejor en RCN. ¿eh? Más emocionantes las declaraciones de serie. Entró Remiro por Raya. Entonces Ríos entró por castaño. ¿Y James por quién entró? ¿Por quién entró James David? ¿Qué? Por Castaño. Amén, David entró. Por Carrascal, claro. Era obvio. No, ojalá le soltó la titular a Carrascal contra, contra España. ¿eh? Se la tiró. Gracias, gracias, family. Firme, bacano. Fueron al baño, orinaron, fueron a comer algo. No. Esta es otra de las preguntas que quería hacer. ¿Es mejor así? A les digo. O mejor así. mirad vea. O sea, el reflejo, ¿cómo les queda? Seguramente después entra Borré por Carrascal. Desde Polonia, fuerte abrazo, llave. Esperando el partido del junior. No, hombre, ya echamos el cuento de Luis Ángel. Echa para atrás la transmisión, Broki Ya. Ya vamos a tirar la arenita ya de ese cuento y ya. Ya lo dejé en Twitter. Ya lo dije hace como 10 minutos. Ya no aguanta estar uno ahí repitiendo el mismo cuento. Qué pena, viejo Jorge, pero ya. Cerremos ese tema. Ahí está Gerson, está Santi Arias. Está puerta. Está prilla. Sí, eso no ven no ven los en vivo, Mario. Muchas gracias, viejo Iván. 68 likes. ¡Uf! Uh, bien Camilo. Dios mío, remate de Gerard. Muy bien Camilo, ¿ah? ¿eh? ¡Ojo, ah! ¿eh? ¡Wow! ¡Qué tapada! Ahí baja Rodri. Bien Camilo, ¿ah? ¿eh? ¡Qué tapada Camilo Vargas! ¡Ah, no! tenemos culo cool arquero, Mari. Tremendo arquero tenemos, Mari. Aquí que ya entró Rodri, ya comienzan esos manes a jugar mejor, marica. ¡Uy! Sí, Camilo Vargas, lejos, lejos. Sacó a castaño por, por Ríos, bien, Yonarias, roba Yonarias, ah, ¿eh? ahora por izquierda. Andaron a Lucho por derecha también Ah no, sí, sí, por izquierda Centra Mojica, que Mojica mejor dicho Con sus centros ah, Les encanta Mojica man. Les encanta Yo dejo a Castaño Diez veces y saco a Lerma uh, Yo no Juega mucho, Lionarias, María. Bien. Claro. Lucho con James, María. En ¿Eh, tocársela entre ellos dos. Tiene otra actitud, no sé, se contagian con James. James, James, brother. Así que siento que la, que la imagen de RCN a veces se pixela. No sé, a veces siento que se pixela. No, pero se ve mejor la RCN, brother. Se ve mejor la RCN, marido Sí, claro. O sea, entre Río y James ya se ve que el equipo está buscando más, más, más circulación del balón. Bien, Mateo. Dale, suéltala, Mateo. Mateo, pero tienes que soltar el balón, papito. No, eso fue toda, toda de, 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 de Casierra. ¿Cómo no pasas el balón, niño? Ya habías hecho absolutamente todo. Ya ahí toca el balón. No, pelao, estás mal. Estás mal. Qué bien mugica dicen estos manes. ¿Ah? <laughs> Joder, <laughs> pero ¿qué esa... ¡Qué bien! Joder, pero bien, ¿qué Sí, va mandando más acá, sierra por la derecha. Falta Ion Arias. Juega mucho Arias, ¿ah? ¿eh? Juega mucho, juega mucho Arias. Ese no tiene discusión en la selección, Mary. De James, James está diez, diez. Padre Arias estuvo súper cerca de llegar al Junior y se fue a Fluminense. Sí, claro. A nada lo tenía ya listo. Se pixela full. ¡Uf! Qué remate James, pero en la transmisión de RCN se frenó en ese momento, Maric. Sí, con James otra vaina, Maric. Se, se pixeló en el tiro de James. Super hopo eso. Estoy ya nada de irme a caracol. Y se pixela mucho esta vaina. En Caracol HD, me voy para allá. Lo que pasa es que tú estás en. Yo estoy en DirecTV. Pero se está pixelando un montón. Te pasó lo mismo en Caracol. En el, en el, en el disparo de James. Es problema de la señal. ¿Qué tal el remate de James? ¿Cómo cambia el partido el mono? Ah? ¿Es la misma transmisión internacional? Ah, se está pixelando en Caracol también. En Caracol se está pixelando también. Barrilete, está, está muy nublado, está muy nublado en Londres. Mira cómo Lucho tiene más, más panorama, Mari. ¡Ay, Jame David! De esa era, brother. Hay Star Plus. Sí. Star Plus lo está pasando. En Colombia. No creo que Colombia lo dejen pasar. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que este televisor lo acabé de arreglar, entonces no me he bajado las, las aplicaciones. Pero viene a conectada de James con, con Lucho Díaz. No, en Star Plus sí se ve súper bien, Mary En Colombia en Star Plus lo pasan. Uy, zona, se vienen los duros ahora. Williams, parece que viene Baena Sí Para Colombia no ¿La viste? Para Colombia no lo pasan Para Colombia tienen estos manes Para eso pagan Para eso pagan Pusiste la antena. Yo, yo no quiero hacer eso ahora. ¡Golazo! ¡Wow! ¡Qué pepa, Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Jue madre! La jugada de Lucho, pero gol de Daniel Muñoz. ¡Qué golazo! ¡Jue madre! ¡Qué golazo! Joder, Lucho Díaz es muy crack, marica! Lucho Díaz es muy crack, marica. Mira, mira, James David, ve. Fue pues, madre, ahí está. James a Lucho. Y Lucho tenga y prenda la moto. Chan, 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 chan. ¡Chao! No, y como llegó este man. ¡A los Karate Kid! Oh, da. ¡Qué golazo, marica! No, pero el pase de James. ¡Ah! Golazo, marica. ¡Qué pepa, marica! ¡Qué gol! Segundo tiempo, ¡ah! El equipo de Lorenzo, ah, ahí con su vaina. Uf. Jugadores de Premier League, Marica. Esa es la diferencia, Marica. La velocidad, cómo llegan. No joda del extremo izquierdo, para el gol para el lateral derecho es una pepa. Qué golazo, Marica. Patió el tablero este man, Marica. jame oh, James es un crack, marica. El mono juega mucho, marica. El mono juega mucho, weón. Pero nadie está diciendo nada de Lucho Díaz. Jame juega mucho, marica. James con Lucho es otra película. Ahí está, se lo dejo acá abajito. Gol de Daniel Muñoz. No joda, eso fue un golazo, hermano. No, es que con Jamesito es otra película, brother. Lo pone. Él va trotando y pone a, a Lucho a jugar. Ahí va otra vez. Ay, los tiene locos Lucho, ¿ah? ¿eh? Si sí, Foco de Luis Díaz decía que no estaba en la elite, no va a estar el James David, marica. Oye, agarra confianza Colombia. Eso es lo bueno, que agarra confianza, obvio. Empiezan a, a levantar el ánimo y todo. Impresionante, me encantó. O oh, a James. Dios mío, James David, marica. Qué peladito para jugar, mano. Y en la selección se transforma, man. Ey, me cantaron el gol como cuánto antes de que yo lo cantara, como cinco segundos. O sea, la TDT. Toda, o sea, no, pero para el partido del junior no creo que me vayan a joder tanto, pero sí me cantaron el gola. ¿eh? Los viejos somos buenos como el vino. Sí, señor, para adelante el mono. A, la, a Lucho Díaz lo mandó a guardar, mi hermano. Qué pepa, brother. Mira la cara fuerte cuando hacen el gol. Ahí está fuerte, se le ve mirando el gol. A ver, ahí está fuerte mirando el gol. Mira, ver, ahí está fuerte mirando el gol. Ahí está. <laughs> Como siete segundos. Lorenzo eh, siempre le aprieta mejor en los segundos tiempos, ¿ah? ¿eh? Sí, pero, pero Lucho tiene un socio con James que, que, que lo vuelve distinto, María. Para ganar a Libertadores no se puede tener ese equipo. ¿No entendí? Como siete segundos. No me importa. No me importa. Pero ahora para el partido del Junior no creo que me vayan a ganar con el delay. Ya no voy a estar viéndolo en DirecTV Go. Oh, aquí ya estoy acá, mira, ya firme, bro. Aquí, eh. Con ese golazo no se aguanta uno y te avisamos de una. Nadie me dejó un aporte por ese gol. Parece que los aportes entran en el partido del Junior, marica. Barrilete. Pareciera Pareciera que en el partido del Junior nada más. Oh, ojalá el Junior haga una goleada hoy, bro, marica. Martínez, no va a jugar Hinojosa con, con Chará por derecha, eso es lo que, lo que dicen. Junior tiene que ganar hoy. Bien, Ducumí. Uh. Uh. Se salvó Colombia. Se salvó Colombia. Williams abriendo. Creo que fue Sarabia el del centro. Lucumí muy buen central y, y, y aguantó un full tiempo ahí de, de suplente. ¿eh? Bastante. Bastante tiempo de suplente. Vamos a España, dice el otro. Ay, que se lo... Ah, pero Franz parece ya un gol regalado. ¿Quién lo regaló? Franz. Ah, ya. Lito, Fran, te me cuida, bro. Sí, sí, te me cuida, mi brother. Se metió una españoleta al chat. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hay infiltrados, hay infiltrados, como la banda del fuego que tocó limpiarlo el otro día. Mucho infiltrado, mucho infiltrado. <laughs> es verdad, marica. se meten un poco infiltrados, Maric. A andar el fuego se metieron un par de infiltrados, que mejor dicho. France es paisa. France Quintero es un paisa español. Se viene ya mal, Marín. Sí, así que llaman, cuesta lo mismo que Lucho Díaz. No, no da. Sí, serio debe estar diciendo, soy feliz. Vea, William, quítase de ahí, llave. Ay, Richard Rios. Me río puro microfútbol, marica. Qué pepa la de Muñoz, marica. Hay 70 personas, ya estamos acá y nadie dio el aporte por el gol de Muñoz. Wow, Ustedes soy más juniorista que colombiano, estos manes, marica. Richard Río, un puto más, un crack. Son cracky. Bien Muñoz. Ah. Si viene Santo Borré, va a entrar por Casierra, me imagino, para que terminen jugando los que, los que siempre se juntan. Se vienen estos, estos, estos 20 minutitos, van a estar buenos. Van a estar buenos. Se viene un buen partido ahora. ¿eh? Bueno, ya, va a salir Casierra, entra Rafa. Es verdad, me voy a quedar ronco yo no he comenzado el partido del Junior, María. ¿Ah? ¿Qué hacen, no? Aquí con 62 personas viendo el partido. Y ahorita me meten 100, 200, todo. Eso sí, creo que voy a terminar la transmisión y vamos a arrancar una nueva. Para que se quede esa ahí. Y esperar una horita y luego arrancamos, faltando 10, 15 minutos, lo metemos la otra. Uy, uy, no, 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 sino que ahorita con... <coughs> Te lo digo, el viernes antes de que juegue el tiburón, por favor, Junior es grande, hay que apoyar al técnico, es nuestro costeño, Liz Ángel no gusta de Reyes. Sí gusta, pero ya no está acá, Brocky, ya no está acá. Así que, como dicen por ahí, ya Ah, pero lo están viendo al man jugar, marica. No, ya no está acá. Ya eché el cuento. Ahorita en el partido de Junior lo digo otra vez. Ya lo dije en este partido. En todas se rayó Ríos. Sí, me metió ahí el pie de rapidez.

se como offside ahí, no. Tú. Bien, arquero. Qué arquero, manito. Qué buen arquero Camilo, manito. Ahí lo pueden ver pronto ahí, donde está Rentería. Aprovecho este momento que estás leyendo todo. Esta mañana preguntar a la mesa de trabajo de Habla Deportes que cuando Castrillón había jugado de titular con la titular, para que podamos decir que va mal, eh, sí, pero yo creo que a Castrillón y a Vladimir de eh, pronto los tiene como opciones para el partido frente a la equidad, amigo. Porque yo he visto que Castrillón no le ha dado Barranquilla, entonces menos creo que le vaya a dar eh, la altura de, de Tunja. Hola, oh, Lucho. Faltas a meta Merino es ese guayero, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal como ojo el balón ese man, Mary? La port. Entra a Cubarsi Muchacho del Barça. Puro niñito, María. Muestre cómo paró el balón. Un cascado a áreas en todas partes, ¿ah? ¿eh? Sí, ahora sí quedó como el equipo de España. Pole Pedri y Gaby, ya tú le sumas estos pelados. Y. Ya queda más interesante, claro. El Luchito? Este es el equipo de Colombia, brother. ¡Qué bien, ah! ¿eh? ¡Qué bien está jugando! Estamos no a nada de ganar la España. Bien, Muñoz, Muñoz ha jalado un partidazo, brother. Partidazo de Muñoz. Juan, mentalidad campeona, América. La mentalidad campeona, Merico. No se puede decir absolutamente nada de este técnico. Nada. Pues yo te digo, nos vamos a poner a, a, a llorar porque no llaman a un arquero suplente. Nos vamos a poner a llorar porque no llaman a un eh, suplente del suplente de los extremos. Joda, este man ya tiene su combo, marica. ¿Qué tal esa jugada, marica? ¡Qué pepa, weón! Kid. Ponga el partido, por lo tú, papi. Si no mira por acá, ¿eh? Hay algo, se ve. Oigan a mi tía. Ahí va. No, hermano. ¿Qué podía hacer ahí a Richard Ríos, marica? No oh, va. Ah. Richard Ríos era el que más claro estaba. Con este equipo, Borja le va a tocar ver la Copa América desde casa, Marico. No se puede hacer ni decir absolutamente nada, Broquis. ¿Qué dice uno ahí? Nada. Imposible. Imposible. Claro, la presión de borré. Obvio. Cuatro minutos, familia. Non. Que, que, que Reinaldo Rueda quería retirar a James. No, bueno, me parece que James volvió a nacer y le, y le estamos ganando a España en Inglaterra, brother. Le hemos ganado a España, le hemos ganado a Brasil, le hemos ganado a Alemania. Te digo. Rivales que antes era imposible hacerlo, mucho menos en un año, Marica. Uh, nos salvamos. Bueno, ya salió la titular del Junior, como se lo veníamos diciendo. ¿eh? Ahí está, lo mismo que dijo Brainer esta mañana: Jefferson Martínez, Jefferson Moreno, Jermaine Peña, Emanuel Olivera, Edwin Herrera, Homer Martínez, Víctor Cantillo, David Caicedo, Roberto Hinojosa, Jimmy Chará, Carlos Vaca. En el banco Jaime Acosta, Bocanegra, Berrío, Enamorado, Ceballos, Albornoz y Marco Pérez. Ahí salió la titular del Junior ya. Vamos a, a pegarla cada una vez. El Brainer, María. Ven, está tía hoy. Pegarlo acá. Confirmada la titular, sí señor, confirmadilla, confirmadilla. Agregar clip de video, no. Agregar fondo, no. Agregar superposición. ¿Descargas? ¿Recientes? No. Eh, ¿Descargas? WhatsApp. Hinojosa. Mira, aquí les dejo la alineación de un eso. Para que la pillen mis broquis. Se acabó ya. Vamos Colombia, bien Colombia. Sigue invicto, sí señor, sigue invicto la selección Colombia. Triunfazo, ¿ah? ¿eh? Triunfazo frente a España en Inglaterra. Qué bien, nos vemos ahorita más tarde para el partido del Junior, no se preocupen. Qué bueno por la selección Colombia. Feliz, feliz porque eh, parece que ya tienen otro chip estos jugadores. Parece que ya tienen... Eh, eh, otra mentalidad, la mentalidad campeona. Es que hay que repetirlo, hay que decirlo. Ahí se metió un aficionado ahí a la cancha, pobre, le van a multar todo. Pero eh, Colombia está agarrando la mentalidad campeona. Tienen una actitud. Los segundos tiempos de Lorenzo son demasiado buenos. Parece como si él en el primer tiempo tiene algo en la cabeza y luego para el segundo puede hacer la estocada final. Bien por la Selección Colombia. Bien, porque tenemos a un James Rodríguez, que es el eje central de este equipo. Que sin James Rodríguez, Lucho Díaz no se nota. Con James Rodríguez, pues Lucho Díaz saca lo mejor de él. Y eso es lo que hay que aprovechar. Porque cuando uno tiene un jugador como Jon Arias, mira, con Jon Arias tienes todas las posibilidades. Porque este va por la izquierda, por la derecha, por el centro. Él trata de desnivelar mucho la cancha. Y ahí es cuando aprovecha Lucho Díaz, James se retrasa un poco y termina haciéndolo bien. Entonces, es demasiado positivo hoy lo de la selección Colombia. Es demasiado positivo porque ayuda a mantener el invicto, pero ganándole a un equipo como España. Le ganaste un equipo como España. Le ganaste un equipo como Alemania en Alemania. Y le ganaste a Brasil en casa que no lo habías podido hacer. ¿Qué le podemos pedir a Néstor Lorenzo? Nada. Nada. A Borja. Su delantero no es Borja. Su delantero es otro. Como Casierra corriendo por los costados. Como lo hizo ahora Santo Borré. A eso se dedica el ataque de la selección Colombia. Y pues lo de James, no hay por qué cuestionar a James David Rodríguez. No lo hay. No hay necesidad. Es distinto, es, es nuestra nueva versión del pibe. Se pone la camiseta y cambia. A mí me deja muy contento, me deja muy ilusionado y me deja muy feliz esta selección Colombia. Familia, muchas gracias por acompañarnos en este live. Nos vamos a escuchar para el partido del Junior con una nueva transmisión. Así que no se preocupen, les agradezco a todos por acompañarnos. Sé que eh, aquí se prefiere tener los partidos del junior, pero bueno, aquí nos acompañamos y estamos siempre. Pero estamos muy felices con Colombia. Lo de Daniel Muñoz, espectacular. El ingreso de Ríos, el ingreso de James, la pareja de centrales con Cuesta y Lucumí, esa es, esa es. A Jerry que se quede ahí, bien, yeah, tal, cualquier cosa, entra Jerry Mina. Y algo le tienes que hacer un gol, hace igual, Jerry Mina. Pero lo de Muñoz es espectacular. Mojica terminó jugando bien, aunque yo quería ver a Gabriel Fuentes. Pero el primer tiempo totalmente distinto de la selección. Totalmente. Y así ha sido la tendencia con Néstor Lorenzo. Por eso me gusta, por eso estoy contento, por eso estoy ilusionado. Y con mesura. Es un invicto que hay que manejar con mesura, pero no es un invicto contra Bahrein, contra Kuwait, no. En este invicto está Brasil, está Alemania, está España. Y ahora viene Rumania. Yo cada vez que me dicen Rumania a mí me da como un dolor de estómago por el tema del pasado de los mundiales. Pero bueno, ahí, ahí va a poder recomponer el camino, aunque no es lo mismo que un mundial. Familia, muchas gracias. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Recuerden que compartan, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios. Nos vemos y escuchamos para el partido del Junior de Barranquilla. Un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós.